Por segunda ocasión, la preparatoria número 4 de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca de Tehuantepec fue víctima de un robo en su sistema eléctrico. Lo que sí logramos ver fue la actividad, fue aproximadamente como a las 2:30, de entre 2:30 a 3:30 de la mañana. Se nota cómo personas ajenas se están moviendo en el interior de la escuela y cómo una camioneta entra. Los candados fueron violados para ingresar con equipos especializados y sustraer el cableado eléctrico industrial, el cual procedía de la subestación de energía eléctrica a las aulas. Hicimos un levantamiento, aproximadamente son más de mil metros de cable de calibre 3.0 que maneja la alta tensión de la escuela. Pues sí, es un robo que prácticamente asciende más de 400,000 pesos. Un robo considerado como millonario, ya que para sustituirlo no será fácil desembolsar un aproximado de 500,000 de pesos, afectando directamente el desarrollo de las actividades académicas. De los salones pues no tienen luz, nosotros tenemos un turno vespertino. Ya aquí pues se nota la lejanía de la escuela, ya ando a las 6 de la tarde, ya está muy oscuro, ya es muy peligroso. Pues estamos pues viendo la manera, ¿no?, de cómo reiniciar. Al igual que la primera ocasión, trasladaron la denuncia a la Fiscalía de Tehuantepec, esperando que en esta ocasión, con evidencia de la cinta de seguridad, puedan actuar y buscar a los responsables de este hecho. Con imágenes de Isidro Márquez, Mega Noticias, Noé Nolasco.